Si no hay ninguna falta absoluta, ¿por qué no se tiene la humildad de reconocer los errores? Así como yo creo que fue un error gigantesco para quienes queremos el cambio político. Yo quiero tener otro gobierno y otras políticas. Y considero desde mi perspectiva, que es la perspectiva del cambio, que la abstención fue un disparate. No niego que existe su importancia, pero para mí fue un error. El 80% del país quería salir de este gobierno y había una gente que le decía, no vote, no vote, no vote. Entonces, me parece que es un hecho político que Maduro ganó esas elecciones. Y luego, yo hago un llamado para que se aterrice en la realidad. Hay gente hablando de falta absoluta. Hay gente disponiendo, haciendo planes políticos porque se supone que no hay un presidente. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es aterrizar, ver los hechos, ver la realidad. Porque si usted hace un diagnóstico equivocado, seguramente su terapéutica va a ser equivocada, su receta va a estar errada, por más que usted tenga buenas intenciones. Entonces, no falsifiquemos la realidad. Y yo insisto, estoy muy pendiente de la discusión de la Asamblea Nacional, pero bueno, creo que tenemos que hacer un corte, sí, porque quisiera dar una opinión sobre lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Sí, en particular el rol de Juan Guaidó en toda esta conjuntura. Me gustaría que lo abordáramos al regreso.